Hola a todos, un nuevo vídeo, este fin de semana sobre el mundo de Pokémon y es que os puedo decir que la revista de la CoroCoro nos ha desvelado una versión posible, por así decirlo, Shiny de Magearna. Y vale, este me ha sido una cosita así distinta que me encontré una scan de la CoroCoro en donde directamente se han filtrado detalles de la forma antigua de Magearna, pero de un color distinto, que os puedo decir que este aparecerá en la película de Volcanion y la Autómata Magearna. Va a ser una mini noticia porque es que es lo que me he encontrado y no he encontrado más información sobre eso. Os puedo decir, ya hemos pensado muchos, lo está hablando con mucha más gente, y os puedo decir que lo que se viene diciendo, ¿vale?, es que va a ser su forma variocolor o shiny. Además, os puedo decir que en la revista se revela que esta forma es de hace 500 años, cuando Magearna servía para el reino de Azoth. Me refiero a que se dirigía, por así decirlo, que es su forma shiny, pero por todavía no está confirmado que aparezca en los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Aún así, no caben dudas de que lo más probable es que aparezca en Pokémon Sol y Pokémon Luna esta forma shiny, por así decirlo, de Magearna. Pero ya sabéis que Magearna y Volcanion aparecerán en esta nueva generación, en la séptima. Bueno, Volcanion es de la sexta, perdón, ¿vale? Que es de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha. Puede decir que la película de Volcanion y Magearna, como ya lo sabéis, se estrenaba el 16 de julio en Japón. Y os puede decir que ya se ha estrenado y todavía no se sabe nada más detalles sobre este Pokémon. Pero bueno, no os preocupéis que cuando encuentre cualquier cosita sobre estas cositas, pues la subo al canal como siempre. Y nada más, he dicho que iba a ser una mini noticia y ha sido una mini noticia porque es que me he encontrado esta imagen. Que era para que vosotros lo veáis y directamente lo comentemos en los comentarios si creéis que va a ser una nueva versión shiny de Magearna o solo se quedará como otro Magearna así más antiguo o lo que sea, así como para la película, ¿vale? Que no tenga nada que ver en los juegos. Pero bueno, yo opino que lo más seguro que sea la versión shiny de Magearna y que esté en los próximos juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Pero bueno, yo os lo dejo ahí en la incógnita y si queréis lo comentamos en los comentarios y nada más. Así que gracias a todos por el vídeo, vosotros próximos, ¡hasta luego!